Hola, bienvenidos una vez más al Bonobo Podcast. Hola, gente amada, gente querida. ¿Cómo iniciaron ese 2023? Esto no es ningún programa de show mañanero, ¿ok? Aquí empezamos con post-rocker. Sí, pero hay que empezar con la mejor actitud posible. No, ni que esperamos una señora. Mira, ¿cómo está todo? ¿Todo está bien? Buenísimo. Hoy, ¿con qué vamos a empezar, Javier? Oye, yo creo que lancemos noticias al azar y lo llamamos. Noticias al azar. El tipo que se tatuó la frente y el cachete. Después que Messi ganara el Mundial. Ya sé cuál es, el que se volvió loco y después de la victoria argentina se fue a tatuar Messi en la frente y en el cachete puso Dios, pero con el 10 de Messi. Es así, cuando tú tragas muchas metanfetaminas puede ser que tengas unos efectos secundarios por días y bueno, se te dé esa alza de emociones y capaz de, coño, esto va a salir bien. Una cagada. Para la gente impulsiva... Esto es un mensaje. No, pero igual, la noticia que leí recientemente es que el tipo se arrepintió totalmente. Pues dijo que estaba sufriendo de bullying, que se burlaban de él, que le cayeron encima, que le escribieron en redes sociales. Que lo querían matar, tuvo amenazas de muerte, me parece. Coño, eso ya es para matarlo. Tampoco es para matarlo, pues. Vamos a calmarnos un poco, vamos a ser un poquito más reflexivos y el pana la cagó. No por eso tenemos que generar tanto odio hacia esa persona. Yo creo que ya está sufriendo por él mismo. Yo creo que él ya cada mañana cuando se ve al espejo dice, mierda, ¿qué hice? Sí. ¿Qué no pasa el otro día que estaba viendo a otro personaje que era como el Proyecto Alien, algo así, que era un tipo que el tipo está todo tatuado de negro, tiene injertos en la piel, los ojos tatuados, la lengua viperina. Y además este tipo se empezó a amputar las extremidades. Se amputó dos dedos de la mano. La nariz. No, eso yo creo que ya es un extremo. Yo creo que esta gente, ojo, yo no estoy en contra de los tatuajes, ni piercing, ni nada. Pero sí de la gente. Pero yo creo que todo tiene un límite. Y cuando tú pasas ese límite, ya yo creo que tiene que haber un patrón patológico de alguna manera. O una conducta de querer llamar la atención. Porque, si nos vamos... Mira, el cuerpo humano yo creo que es exacto y es perfecta la naturaleza. Según Da Vinci. Entonces, si tú vienes y ya le metes al cuerpo injertos, o sea, ya tienes que primero saber si tu cuerpo lo va a aceptar o rechazar. Te estás alienando. ¿Quieres totalmente. Eres un personaje individual totalmente diferente hasta tu propia raza. Y es muy raro, es digno de estudio, igual que esas personas que sufren esa patología que sienten que, no sé, puede ser que esta mano no es mía y terminan con el deseo de amputársela. Tú dices, amigo, busca un poquito de ayuda porque eso no está bien. Intenta con terapia primero antes de amputarte partes de tu cuerpo. Sí. Bueno, tatúate Messi en la frente. Igual tú crees que socialmente debe influir, o sea... Que te atienda, no sé, que te atienda en un banco o no sé, tu abogado. No, claro. Yo creo que todo el mundo juzga. Sí. Y el libro se juzga por la portada. No te interesa el contenido. Y cada vez es verdad. Sí. Y cada vez es más así. La gente vive más de las apariencias y obviamente tus apariencias también como ser humano y como animal... hacen que tú tengas mejores oportunidades. Se ven los animales. Los animales los animales fornican. ¿Verdad? Porque de repente en pájaros presentan las mejores plumas. ¿Me entiendes? Sí, por cierto. Porque eres el más fuerte. Vi un documental en Netflix de un pájaro que empieza a hacer un ritual para llamar la atención de la hembra. Sí, y empieza a bailar, pero hace un baile... El que es como que se tapa la cara. Sí, no, un flamenco y todo loco. Exacto, como un tango con flamenco, sí. Y excelente, pues. Sería bueno ver cómo los extraterrestres nos ven a nosotros así con nuestros rituales de apareamiento. Qué bien el hombre seduciendo a la mujer, gastando la mitad de su sueldo. Uno en la ventana y que... ¿Y qué coño? ¿No? Y no lo logró. Sí. Mira, entrando un poco en noticias, porque también noticias importantes. Noticias buenas. ¿Por dónde vamos? Sí. Oye, mira, yo estaba leyendo una que me llamó la atención. A ver. Que tú sabes esta aplicación
que está de moda en las redes sociales, donde la gente se toma selfies y de repente le genera unas fotos que son como animes y son caricaturas, la ilustraciones perfectas, así de nivel de los animes más brutales de todos. Bueno, pero buena referencia, chico. Nómbrame un anime. Bueno, si me voy a mi generación, los Caballeros del Zodíaco. Ah, mira. No sé, pero no, yo creo que estas son mucho más allá. Sí. Y son mejores producidas. Ojo, hechas con inteligencia artificial, obviamente. Claro, todo esto es inteligencia artificial. La aplicación se llama Lensa. Y bueno, es una tendencia en redes sociales. Y bueno, claro, porque todo el mundo quiere fingir su realidad. Todo el mundo busca hacerse un poco más perfecto colocándose alguna mariquera para verse más extrovertido, sí, más exótico, perdón por la palabra. Pero hay que ponerle censura. Un poco tarde, pero bueno. Una de las cosas que generó controversia es porque en el caso de muchas mujeres decían que estaba muy sexualizada la mujer en estas ilustraciones, y que, por decirte, habían unas gorditas que de repente las ponían como flaquitas y decían, mira, no es natural, pues. Bueno, obviamente, ya comenzar por una ilustración ya no es natural. Exactamente, que mira, no me gustó esto, pero sí, pues simplemente, si no te gusta, no te hagas ese tipo de cosas. Otras personas hablaron del tema del racismo, porque en algunos casos personas más negritas se tomaban una foto y se lo ponían más blanco, entonces se quejaban, pues. Pero es tonto que la gente tenga este tipo de comportamiento, porque primero principal es una ficción lo que están creando a través de tus imágenes, ¿okay? Y la idea también de utilizar estas aplicaciones debería ser la diversión, ¿no? Igual la gente siempre trata de fingir, porque tú ves, hay mucha gente que bueno, está gordita, entonces en vez de tomarse una foto de frente, se toma la foto desde arriba, casi que cenital, para que nada más se vean sus personalidades, ¿me entiendes? Pero igual, y hay gente que trata de ser más blanca, que me parece como que, bueno, pues hay que aceptarse cada quien como es, chicos. Es así. Pero igual, lo que más genera preocupación, que no es lo que se está basando la mayoría, porque obviamente viene que si las feministas extremas, vienen las personas reclamando que la aplicación es racista, pero lo peor de todo no se está tomando en cuenta como debería ser, claro, que es la cantidad de información que estamos entregándole a una inteligencia artificial. Exactamente. Y eso pasa porque la gente no lee, bueno, yo me incluyo, nadie lee las políticas de privacidad de cuando tú descargas una aplicación o ingresas en un sitio. Yo he leído, pero hasta muy poquito. Bueno, ya, no importa. Y algunas veces ya no importa, ya que mi información sea tuya, pero sí hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado porque por lo menos en este caso, tú estás autorizando a esta aplicación que pueda hacer con tus datos lo que ella quiera, con tus imágenes, la imagen que tú le estás dando, claro, que ya pasa a ser de esta aplicación, que además legalmente, tu autorización, que además la aplicación te pide más o menos como 20 fotografías de tu rostro para darte un mapeo de tu rostro para generar estas ilustraciones, sí, para generar estos avatares, en realidad vamos a usar los términos correctos, sí, y ahí simplemente te está haciendo un mapeo de la cara biométricamente, ya tienen tu rostro. Es que es así. Más que ya tengan de tu teléfono, ya tengan la biometría de tu pulgar, de tus ojos. O sea, ya prácticamente tú eres hackeable. Es que le estás dando. De hecho, la aplicación dice que para que funcione correctamente, el promedio es que lances unas 10 o 20 fotos, claro, de distintos ángulos. Claro. Entonces, tú estás dándole el mapeo de tu rostro completamente. Entonces, es absurdo, de alguna manera, que tú pienses que esto te genera el avatar y listo, ¿no? Mira, estás dando información. Bueno, sí te genera el avatar, te dan como una parte como gratis. Pero, una parte gratuita. Pero después, si tú quieres más, vas a tener que pagar entre $3-4 o qué era, $6. Sí, okay. Creo que mira. Bueno, ¿qué es lo terrible? Que no leen la parte chiqueta, chica, la letra chica. Es que igual si tú pagas, le estás dando plata a esta gente, e igual ellos pueden utilizar tu imagen porque son pertenecientes de ella. Así mismo. Entonces, interesante modelo de negocio, chicos. No, y tengamos, hay que tener en cuenta que las inteligencias artificiales se nutren de la información que uno le entrega. Entonces,
Estamos dando información de todo tipo, de todos los rostros, de todas las características que tenemos claro. a una inteligencia artificial. Entonces, después pues, no se quejen. No, y además que todas estas aplicaciones pueden ser replicables y de repente pueden usar... pueden usarse para hacer cosas negativas, ¿me entiendes? Pueden hacerse claro, para, claro. para poder sacarte plata del banco, o para robarte la identidad, o para cambiar sí. pasaporte. En la época del Face ID, de que tú tienes que, del reconocimiento claro. facial en los teléfonos, en los códigos de seguridad. Entonces, dándole tú ese ID a estas aplicaciones, creo que estamos retrocediendo en ese aspecto. Pero si yo soy más conservador, yo prefiero seguir con mi contraseña mental. Manualmente. Porque no me da feeling, no me da nota tener... Los Face ID, ni el del ojo, ni menos la huella. La huella me parece la más peligrosa de todas, ¿no? Sí. La huella la puedes tener en cualquier lado, ¿sabes? Nunca viste Misión Imposible. Te pueden incriminar. Coño, había muchas. Sí, sí. Por cierto, la última no la viste y dicen que es buena. Ahora, si tú te quieres hacer esto, háztelo bajo tu propio riesgo. Y nada, hazlo. Hazlo, quítale el trabajo a los ilustradores, porque, bueno, las protestas, obviamente, que ya hemos conversado. Sí. Esto le dará un poquito más de escozor a todas esas personas, pero bien. Sí. No, en conclusión, yo creo que ténganle miedo y cuidado a las cosas. O sea, yo creo que... Un consejo es que, muchachos, ustedes están por ahí por la calle. Tenle miedo a las cosas. Tenle miedo a las cosas, ve con cuidado, ve cagado por la calle. Es que no siempre los datos es... hay que saber a quién dárselo y cómo dárselos y estas aplicaciones pueden que tengan un sentido de entretenimiento, pero al final están obteniendo datos que es claro. lo que va a mover el mundo años más tarde. Todo se va a basar en los datos que demos, pues. Pasó con la aplicación esta rusa que te ponía viejo, eso. O que te cambiaba de sexo, y todo el mundo empezó con ese boom. Y coñazo, gente empezó a dar sus datos y su biometría. Pero siempre va a pasar porque la curiosidad humana es así. Sí, o sea, todo sí, el mundo sí. va a querer verse como, ¿cómo sería yo siendo una comiquita? ¿Cómo sería yo siendo un personaje de Bob Esponja, por lo menos? ¿Me entiendes? Sí. Y la gente es muy ociosa. Y eso está bien. Pero con inteligencia. Exacto, con inteligencia y con ser precavido, creo que es importante. Claro. Hablando de inteligente, vamos a hablar un poquito de Twitter porque, bueno, ya lleva tiempo la noticia. Sí. Pero es larga. Y obviamente, y lo hemos comprado Twitter hace mucho tiempo, por 44 millones de dólares, ¿no? Sí. Sé que la gente estaba ardida totalmente porque Elon dijo, mira, esta empresa está para abajo. Esto se va para el coño. Es que ahí salieron como distintos grupos. Están los pro Elon y los que están en contra, porque igual... Pro Elon que siguen usando sus plataformas. Sí, porque llega un poco autoritario, pues llegó... Coño, como cuando eres jefe. Cuando eres jefe y quieres cambiar todo. La gente se arrecha y que esta es mi empresa, no puedes hacer lo, sí, que, tú, lo menos, que tú quieres hacer en tu empresa. Pero por lo menos eso es que llegó y votó a la mitad del personal así... Son medidas extremas, pero bueno. Son medidas extremas que tienes que hacer. Hay que entender que obviamente a nadie le gusta... Por lo visto ya entendí que eres pro Elon. Claro. A nadie le gusta que lo despidan, pero a ver, es preferible votar 50% de una compañía antes que se pierda el 100%, ¿no? Sí. Entonces, sí, coño, hay que pensar también que bueno, nada, es tan personal. Y qué bolas Elon Musk que despidió al 50% de los empleados de Twitter. Bueno, salió 50 también. Bueno, no sé. Lo sabemos. Antes habían 100 funcionando. Pues. Pero bueno, sí. Sí fue centro de crítica. Una de las cosas que llamó la atención, que estuvo positivo para mí, que empezó a subastar mucho de su material inmobiliario. Pues entre claro, esos claro. está que sí, un pájaro gigante que él dice que... Inservible. No, inservible. Totalmente. Y bueno, lo subastó. Y también una maceta, que era que si una arroba, una maceta gigante. Entonces... Eso es cuando ya tienes plata y dices, ¿qué coño hago? Déjame comprar una vaina que no sirva un coño. Exacto. Que adorna nada más, ¿ok? O sea, de repente te compras, hubieras comprado una obra de arte que se reevaluariza en el tiempo. Pero seguramente es lo que pasó también con este tipo de artefactos que vendió este carajo ahorita. Bueno, todas estas, la cantidad de empleados que quedaron después.
despedido, presentar una demanda. Muchos dicen que es injustificado. Él es muy pro inteligencia artificial, pro automatización. Entonces, muchos de los puestos de trabajo los está sustituyendo por robots. Que es paradójico porque también en una de las cosas que hizo al llegar fue querer quitar a todos los robots que había en Twitter influyendo en decisiones importantes, en decisiones de política, en decisiones de las personas Sí. y en toda la propaganda que le saliera el forro. La otra cosa que me gustó que hizo fue que o sea, la gente me decía que muérete, pero sí, por el check le puso preso al check. ¿Quieres Sí. verificarte? ¿Quieres tener un acceso premium? ¿Quieres ser más que los demás? Antes lo podía hacer las personas que le siguieran más, tuvieran más usuarios siguiéndolos. Bueno, ahorita, bueno, tenés que pagar por eso. Y está bien, porque es mercantilismo, chico. Sí, es Es tu producto. capitalismo. Si tu empresa se está yendo para el coño, se está yendo para abajo, bueno, ¿por qué no salvarla de esta manera? Hay muchas empresas que Bueno. dijeron y que, no, yo no quiero, que yo me voy a salir de Twitter. ¿Quién va a perder? ¿Twitter o la empresa que ya no tiene una red social donde exponer su mercancía Bueno, o sus ideas? igual yo pienso que no va a estar fácil porque Twitter creo que ha perdido mucha credibilidad. Yo creo que Twitter se fue ya a un mundo donde todo el mundo decía lo que le diera la gana Hay de todo. y hay de todo. Entonces creo que van a empezar, no va a estar fácil el volver a ponerla donde estaba, Yo pues. siento que es una red social muy libre, que puedes Sí. decir lo que te dé la gana, pero hay como hordas de gente que te quiere censurar con su realidad o lo que piensan que ellos que es verdad. Sí, hablando de Porque censura, bueno, obviamente sabemos ya que le devolvió su cuenta a Donald Trump, gracias, gracias, pero estuvo bueno. entre eso había muchos periodistas que están bloqueados y les volvió a abrir la cuenta, pues. Claro, es que bueno, también, el tema de la censura también es importante porque yo siento que ahorita por todo te quieren censurar, por todo, todo no se puede hablar y yo siento que hasta dónde vamos a llegar, que en qué país irreal nos quieren meter, porque la verdad es que las redes sociales y las censuras igual cuando salgas a la calle vas a ver la cruda realidad. Sí, lo que pasa es que en el fondo no solo se basa porque también estemos claros que las redes sociales es el centro de fake news, pues, de información falsa, Claro, de entonces de también, manipulación de masa, huevón. exacto, entonces también hay que yo no regularla, pero sí tener cuidado de las fuentes. O sea, yo creo que cada vez hay Claro. por lo menos Fuente confiable, los nuevos podcasts. exacto, ¿quieres enterarte de la verdad? O la mentira. Es verdad, pero en el fondo yo creo que no regularlas, pero sí hay que verificar fuentes confiables, no Paga confiables. tus $8. No, bueno, nos tocará, nos tocará. Sí. Bueno, y hasta aquí llegó hoy el episodio de los nuevos podcasts, Javier. Sí, un resumen de acontecimientos actuales. Unas noticias muy, muy sorprendentes que nos están pasando. Qué arrecha es la vida. Sí, mira, ya tenemos una agenda entretenida con invitados. Y Vamos a sin ellos venir también. y sin ellos también tenemos temas interesantes. Así que, bueno, quédense en este canal, suscríbanse, activen la campanita y activos a todo lo que estemos publicando. Sobre todo en redes sociales, anunciamos mucho lo Es que estemos verdad, es verdad. haciendo. Estamos en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas de audio. Y de video. Bueno, de video nada más tenemos YouTube, ¿eh? No, no estás Bueno, y engañando a la gente. Patreon, Y tenemos importante. Patreon también. ¿Quieres colaborar con nuestro producto, con nuestro lindo y especial show? Hazlo, no te cuesta nada. Te puede Bienvenido. costar un café, una cerveza, cualquier vaina, está bien. Y es importante recalcar que todavía seguimos con sponsor. Es así. Y esa campanita indica que tenemos que mencionar el Es sponsor. verdad. Aseguro online. Ahorita están vendiendo seguros de mascota. Me parece muy bueno. Las mascotas pueden sufrir estrés, pueden sufrir lesiones porque lo atropelló un auto. No me den censura por esto. Pero lo importante es que tienes que curarlo. ¿Y cómo lo curas, Javier? Teniendo un seguro que vaya directamente a donde lo atiendan. Claro, porque los veterinarios son costosos. La gente dice, no, que me va a salir que sé que nada, no, $30, $30,000. Mentira. Es verdad. 500, 600, No, 800 y euros. pendiente que ya este año viene el SOAP.
El SWAT bombero. SWAT bomberos. Tienes una buena causa. Pero eso es en Chile. Eso es en Chile. ¿Quieres comprar tu SWAT, tu seguro obligatorio, y quieres aprovechar de aportarle una buena causa? Bueno, ahí está. Los bomberos de Chile, institución hermosa. Así que nosotros nos despedimos y espero que nos sigas viendo. Y lamentamos no haber salido antes porque, bueno, estábamos de vacaciones y tú también estás de vacaciones. Estamos en vacaciones. Así que no nos interesa. Chao. Nos vemos. Los Bolobo Podcast.